Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Muñoz. Y acá estamos con una amiga, Roberta Lazo Valenzuela, y en este espectacular lugar, Mingus Coffee, en Barrio Italia, comuna de Ñuñoa. Roberta, preséntate por favor acá a nuestros televidentes de TV On Chile, Solo Música y Unión Global Televisión, Estocolmo, Suecia. Bueno, yo soy Roberta, estudié composición en la Universidad Católica en Santiago y egresé hace 2 años aproximadamente. En realidad, definirme tan fuerte es difícil porque siento que soy muy joven todavía, pero podría decir que me muevo más que nada en el mundo de la música docta y desde que egresé me he enfocado más que nada en eso. Por otro lado, también estudio piano ahora con un profesor de la Universidad de Chile, clases particulares, y chelo con un profesor de la Universidad Católica, también clases particulares. Entonces, eso también me ha ayudado a desarrollar. Creo yo que es importante que un compositor pueda conocer los instrumentos y conocer la música desde el instrumento, no solo de la escritura y de la composición. Bueno, Roberta, hemos escuchado tu música, muy interesante. ¿Cómo te proyectas? O sea, ¿cuál es tu proyección más adelante, en 5 años más? ¿Cómo te ves? Acá estamos transmitiendo, te recuerdo, para Solo Música y Unión Global Televisión, Estocolmo, Suecia. ¿Te proyectas en el extranjero? Sí, de hecho, postulé a una beca este año que recién pasó y por desgracia no me la gané, pero, o sea, por razones obvias. Tenía que viajar a Alemania y dar una prueba y yo no tenía la plata, el dinero como para hacer ese viaje y postular a la universidad misma. Pero tenía un profesor que contacté por internet que sí me había aceptado como estudiante. Entonces sí, la respuesta en realidad es me encantaría, de hecho es lo que más quiero ahora y lo que he tratado de hacer este último tiempo es juntar la plata para poder viajar y conocer obviamente músicas de otros lugares, más que nada seguir descubriendo nuevas opciones musicales. Y Roberta, tu título, ¿cuál es tu título cuál es tu título que sacaste de la Universidad Católica? Licenciatura en música, mención en composición. Mención en composición. Sí, composición. Bueno, Roberta, ahora mismo, ¿cómo te definirías en la música? Uy, no sé cómo decirlo. Bueno, en realidad lo que estoy haciendo ahora, estoy tratando de asumir un poco mis influencias, que son básicamente la música antigua. Yo creo que eso es lo más fuerte en mí. Y creo que también lo puedo explicar un poco porque mi papá estudió flauta dulce, que es música antigua. Entonces, él sabe mucho de eso y me crié mucho con esa sonoridad. Pero siempre me ha gustado mucho y la tengo incorporada sin querer. Entonces, una influencia yo creo muy fuerte y lo que estoy haciendo ahora incluye música contemporánea, podría decirlo. Me cuesta decirlo de esa manera, pero un intento de al final mi propia música. Pero es una mezcla de distintas influencias y yo creo que la música antigua es muy fuerte en mí, más que otras. La música antigua, o como se podría decir, la música contemporánea, ¿es valorada acá en Chile? ¿Te sientes apoyada por instituciones públicas o privadas? Por ejemplo, ahora mismo estamos en este maravilloso café que nos da esta instancia para que te pueda dar a conocer. ¿Hay más instancias? Bueno, siempre se puede postular a fondos y proyectos. La mayoría de la gente, de los músicos que están recién egresados, tenemos el mismo problema de que hay que autogestionarse. No hay realmente un espacio en donde uno pueda ir después de haber salido como la mayoría de las carreras y decir, por ejemplo, ya, este es mi portafolio, no sé, contráteme. Eso no existe realmente. Entonces uno tiene que autogestionarse
Y en realidad eso simplemente habla de que en Chile no hay un espacio real para, particularmente para los músicos jóvenes, porque sí hay espacios, por ejemplo, festivales de música contemporánea, bueno, las mismas universidades, la Sinfónica Municipal, están obligados también en parte, y lo digo como, pero están obligados en mostrar música chilena y generalmente escogen y hacen énfasis en los músicos ya consolidados, como que son todos nuestros profesores. Bueno, cuéntame, Roberta, has participado en algunos conciertos, bueno, también como tú hablabas, autogestionarse y la cooperación entre músicos, yo creo. Sí. ¿Hay cooperación, hay ayuda entre ustedes? Bueno, yo formé con un grupo de amigos un colectivo que se llama Colectivo Los Pájaros y acabamos de hacer un concierto el lunes pasado y lo organizamos nosotros, totalmente autogestionado, por la y lo hicimos en la Biblioteca Nacional. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de las cosas que hacemos como los que estamos ya en el mundo no universitario. Y los espacios son, hay que buscarlos, o sea, la Biblioteca Nacional por suerte está abierta, hay espacios donde, hay momentos donde uno postula, una postulación bastante sencilla con un proyecto y ellos te dicen sí, tenemos fechas y estas son las fechas y después a partir de eso uno hace todo el resto. Y eso lo hemos hecho con ellos, yo lo vengo haciendo hace 3 años, este año recién le pusimos un nombre y establecimos el colectivo mismo. Pero yo, es un proyecto que viene como armándose hace 3 años con amigos y compañeros, colegas de la Universidad de Chile, de la Católica. Y yo empecé a invitar a gente de la Moderna y de ProJazz, como para unir también todos los estilos, muy entre comillas, de música. Y Roberta, ¿cuál el autogestionarse o el autopromocionarse? ¿Me podrías decir cómo te promociona? Pues tengo entendido que usas las redes sociales. Sí. ¿Qué tipo de redes sociales usas? Bueno, la mayoría creo que usamos SoundCloud y Vimeo, que son como los clásicos, las clásicas fuentes de donde uno comparte su música o sus videos, depende de si eres artista visual también. Y obviamente para el tema de la difusión, Facebook. Y yo soy muy partidaria de la llamar por teléfono, pegar papeles, hablar con, uno intenta, no sé, llamar a Radio Beethoven, oye, vamos a hacer este concierto, ¿hay alguna posibilidad que ustedes nos puedan? Asimismo, contactamos, por ejemplo, para este concierto contactamos a la ANC, que es la Asociación Nacional de Compositores, y le hicimos una invitación para que ellos también supieran de que estaba pasando esto y lo difundieran. Es más que nada, claro, es muy lo que haría, creo que cualquier autogestor que tampoco es experto, usar los medios que son más usados, Facebook yo creo que más sobre todo. Ad hoc. Claro, y eso, es difícil, es que no hay mucho otro espacio, porque para lo otro uno necesita plata y para eso habría que postular un fondo y los fondos son súper peleados y para proyectos chiquititos como estos, es difícil, más que nada ventanilla abierta y en fin. Bueno, te recuerdo, Roberta, que estamos transmitiendo para Solo Música TV en Chile, Unión Global Televisión, Estocolmo, Suecia. Darte a conocer cómo nuestros compatriotas en Suecia, Estocolmo, te encuentran. SoundCloud, sí. Por SoundCloud, Roberta Lazo. Claro, SoundCloud, así tal cual, Roberta Lazo Valenzuela. Yo uso mis dos apellidos siempre porque creo que el apellido de la madre no debe ser olvidado, así que hago énfasis en eso. Y en Vimeo es lo mismo, Roberta Lazo Valenzuela. Pero más que nada estoy subiendo ahora a SoundCloud mi música y debo así decir que es bien difícil tener una excelente calidad, así que por el tema de plata, no tengo suficiente plata para contratar y gestionar todo lo que es la grabación de la música. Pero yo creo que igual se puede, es un intento sólido. Muy bien, muchas gracias, Roberta. Acá vamos a despedir de este magnífico lugar, Mingus Coffee, cerca del barrio Italia.
Muchas gracias por haber compartido tu experiencia. Esperamos que tus ambiciones, tus proyectos se realicen a futuro y que sigas creciendo como profesional y como persona. Esperemos. Muchas gracias. Les saluda Gustavo Muñoz. A ustedes TVO en Chile, Solo Música y Unión Global Televisión Local. Muchas gracias.